2016 Best Practice Showcase. My name is Veronica Ortiz, and I will be in charge introducing the speakers for today. This session is being recorded. The presenters will let you know whether you will be able to address your questions at any time or during or after the presentation has finished. The presenters will be delivering this conference in Spanish, so channel 2 is for English in case you need to listen in English the presentation. Additional headphones are available in the exhibitor area. We appreciate that you change your mobile to vibration or silent in order to have full attention to this session. Finally, we will distribute the evaluation form. Please make sure they complete it before the session is over and handling before you leave this room. Now we are ready to start. The presenters for this session are Professor Nicolás Ramos and Professor Merida Mercado from Universidad Interamericana Recinto de Arecibo. Their biography information is included in the conference application and website. The title for this presentation is Uso de la Analítica Académica para la Consejería de Estudiantes en Riesgo. Please welcome Professor Nicolás Ramos and Professor Merida Mercado. Simultaneous translation, what I did is I did what I call the English abstracts of the PowerPoint. So anybody who needs to have followed the presentation, they can have a version that has the highlight of the PowerPoint presentation in English. So go ahead. El objetivo de nuestra presentación es describir un proyecto colaborativo que existe en la Universidad Interamericana desde el 2009, donde estamos trabajando con el análisis de los datos de 8 recintos de la Interamericana. Ustedes pueden ver en el subtítulo de la transparencia, porque obviamente el sistema, la Interamericana es un sistema que tiene recintos a través de toda la isla, recintos grandes, pequeños, escuelas profesionales, y nosotros en particular estamos trabajando con la población subgraduada. Queremos en esta presentación exponerles a ustedes el acercamiento teórico y las tecnologías que nosotros adoptamos en este proyecto para estudiar la retención y aplicar los resultados, y exponer cómo hemos desarrollado una aplicación que le hemos puesto el nombre de Early Advising para diseñar un proceso de consejería informada basada en los factores de riesgo para acciones de tipo agregada, grupal o individual. O sea, nuestro proyecto lo que busca es brindarle unas herramientas a las personas. Esto fue un accidente, uno de esos días que yo estaba en un lugar que me cayó una revista que típicamente yo no leería, que se llama Automóvil, y estoy mirando y hojeando porque no había más nada para leer, y veo una entrevista con el presidente en el momento de la Chrysler, que dice que las personas que toman las decisiones lo hacen con el 90% de las decisiones con el 10% de la información, y que a él le gusta estar en el lado del 90% de la información en sus manos para tomar una decisión. Y me estuvo bien pertinente porque ese mensaje fundamentalmente era el que nos había motivado al profesor Ramos, que es profesor de matemáticas, a mí, que soy profesora de ciencias sociales con un trasfondo de antropología y estudios ambientales, personas con formación completamente diferente, a embarcarnos en este proyecto, porque nosotros no somos una propuesta, no somos nada, sencillamente nos acercamos a la administración de la Interamericana y les propusimos si nos daban permiso para hacer un poco de investigación. Y afortunadamente, rectores
vicepresidentes y el presidente en diferentes momentos durante estos años nos han respaldado. A veces miraron para el cielo con temor, pero nos han respaldado, y pues yo espero que ellos al presente pues están satisfechos con la ayuda que les hemos brindado. Nosotros, nuestra misión, y esta cita en inglés la escribimos, hemos tratado de traducirla y no es una traducción que la podemos pasar por Google Translate y Bingo. Detrás de esta misión hay un mensaje fundamental. Nosotros entendemos que la analítica académica es una herramienta importante, y creemos que hay muchas personas en las instituciones de educación que toman decisiones, y que todas esas decisiones afectan la retención de la graduación. Cuando hablamos de toma de decisiones, no estamos hablando del presidente de la universidad. Estamos hablando desde el presidente de la universidad hasta el estudiante. Y todos que toman esas decisiones, de alguna forma u otra, necesitan información para poder determinar cuál es el curso de acción que deben de seguir. Así que nuestra investigación sobre retención y graduación va dirigida no meramente para descripción, sino para que esa descripción brinda información y nos permita de alguna manera ayudar al que está tomando la decisión donde esa información puede tener pertinencia. Okay. Nosotros en las instituciones muchas veces lo que tenemos son almacenes de datos. En educación superior, actualmente todas las transacciones son digitalizadas y tenemos múltiples transacciones alrededor de la experiencia del estudiante. Y año tras año crecen y crecen y crecen y crecen sus datos. ¿Y qué? Pues se genera el expediente 20 años más tarde del estudiante que se graduó y ahí se queda. Y eso tenemos los centros de cómputo, que son los custodios de todo el equipo y todo el planaje, tenemos los registradores, y tenemos quizás una gerencia de matrícula, y todas estas personas colaboran en diferentes procesos, que incluye la facultad, que entra las notas, todas estas personas es para eso. Pero nosotros entendemos que eso es un almacén, y que lo importante es adoptar una posición de analítica, usar la base de datos como un punto estratégico para la productividad y la competitividad. Eso es lo que viene haciendo el mundo del negocio, pero las instituciones de educación superior nos quedamos mirando para el otro lado. Y ahí es que nosotros nos motivamos a trabajar con esto. Y el proceso que nosotros estamos planteando es buscar en esos datos relaciones significativas, patrones, para convertirlos en información que de alguna forma incida en la toma de decisiones académicas y administrativas, y de esa forma ayudar a la gestión universitaria, no importa el nivel donde estén en la toma de decisiones. Así que yo le voy a dar a Nicolás porque ya lo ve. Entonces, ¿qué? Cuando la doctora me acabó para el principio de la aplicación que nosotros les vamos a presentar y les vamos a ilustrar hoy, pero el proyecto consta al momento de cuatro aplicaciones. Hemos desarrollado cuatro aplicaciones. La primera que se desarrolló fue la que es Admission ahora, que es una aplicación que lo que va a hacer es analizar las escuelas tributarias y los estudiantes que recibimos en la universidad y cómo esos estudiantes que vienen de esas escuelas se distribuyen en los programas. Creamos un indicador de calidad de cada escuela tributaria para hacer una jerarquía, lo que llamamos normalmente en español un ranking, un escalafón de las escuelas, a base de un medidor que se construyó como parte del proyecto que se llama Índice de Trasfondo Académico, basado en las pruebas del College Board que presentan los estudiantes y su GPA en la escuela superior. Eso se utiliza para hacer una clasificación de las escuelas y también se utiliza para clasificar los programas académicos donde ellos se ubican. Luego, ese fue nuestro primer inicio hace 6 o 7 años atrás. 2008. Y entonces, luego nos metimos a hacer lo que se llama la analítica académica, porque Admission es realmente un enfoque hacia la descripción y quizás hacia el uso del mercadeo, de saber qué escuelas son target, qué escuelas yo debo de trabajar con estudiantes. Entonces, nos metimos en la analítica para entonces mirar ya no el estudiante cuando llegó,
nosotros le decimos la foto. Este llegó así, en ese momento. Entonces nos involucramos en la parte de analítica, después de mucha lectura, sobre todo de analítica, que ha surgido para, precisamente más o menos para esa fecha, principalmente con Davenport. Y lo que hicimos fue, espérate, vamos a ver esto, los cortes, los famosos cortes estudiantiles. Hay que sacarlos de la base de datos, hay que estructurar eso de alguna forma con variables. Ahora mismo, la analítica es un software que haga 73 variables de cada estudiante por corte. Para nosotros un corte, corte semestral. Y para nosotros hablar un estudiante, tiene que ser un estudiante que haya pagado su matrícula, que luego de todos los procesos culmine pagando su matrícula. Eso nos dio un montón de herramientas, de información, empezamos a crear modelos, tiene alrededor de 7-8 menús principales y de ahí dentro se derivan como 57 opciones en total. Desde distintos análisis, desde la mera descripción de la tasa de retención histórica, las tasas de graduación, hasta modelos de efectividad institucional. Luego, eso nos, en interacciones con compañeros y una ubicación estratégica que nos pusieron, nos mudaron de una oficina a otra, caímos al lado de una orientadora de avance y ella nos insistía, pues mira, si podemos usar eso que usted tiene. Entonces, ahí nos obligó a repensar lo que estábamos haciendo, porque ya nosotros habíamos hecho algo, unos pininos, sobre cómo intervenir con el estudiante, cómo hacer acercarnos al estudiante. Y entonces decidimos, espérate, nosotros tenemos que hacer un animal totalmente distinto, porque analítica realmente eso es un powerhouse. Y entonces dijimos, espérate, vamos a ver desarrollar un programa que vaya al advice, a la consejería del estudiante. Pero ¿qué ocurre? Cuando usted construye admission, usted construye la foto. Cuando usted construye analítica, usted construye el seguimiento longitudinal del estudiante. Cuando usted hace advising, si tú lo usas por cortes o lo usas por fotos, no necesariamente tiene todos los estudiantes que tú tienes matriculados en tu recinto en un momento dado. Porque pertenecen a distintas cortes, primer detalle. Segundo detalle, pueden venir transferidos de otro recinto, etc. Eso nos llevó también a desarrollar otro query para eso nada más, donde en el momento tiene 63 variables por cada estudiante. Ese es nuestro expediente de análisis. Y lo que hacemos es que hagamos todos los estudiantes que estén activos en el semestre. Eso yo los vengo y los empiezo a retratar y a describir. Entonces, para complementar eso, nos dimos cuenta que el estudiante, como todos sabemos, pues los apps es lo de ellos. Y entonces nos estamos ya terminando un app para estudiantes, donde va a estar amarrado con lo que tiene advising, pero no va, es como algo que se deriva de advising, pero no es advising.